AENA ha abierto 442 expedientes disciplinarios tras la huelga de los controladores. Hoy, en el primer día lectivo en este puente de la Constitución, algunos de esos 600.000 afectados aprovechan para poner denuncias. Hola, buenos días. Nos sentimos, pero estafados, literalmente. Y bueno, nos hemos enterado por el periódico de este bufete y aquí estamos. ¿Qué esperáis? ¿Que os recuperen el dinero? Bueno, ¿que os indemnicen, esperáis? Con recuperar el dinero, pues nos confirmamos, sí, ya, ¿no? Sí, nos damos por satisfechos. O sea. Es que es vergonzoso, o sea, es muy, muy vergonzoso, ¿no? Que un país en teoría civilizado, pues... Pero bueno. Hola. Hola, bueno, estamos interrumpiendo hoy todo el trabajo del bufete. Queríamos preguntarle, porque nos falta por conocer, ante esta situación que se ha creado, ¿qué puede ocurrirles a los controladores que han secundado ese paro? Las consecuencias penales por un lado, será el juez el que determine si las va a haber, y consecuencias económicas por otro. ¿Podrían llegar incluso a ir a la cárcel, como se está hablando? Ver, depende de los delitos que el juez les impute. Depende del delito, va a haber una pena concreta. Es verdad. Bueno, que, para de sonar el teléfono mientras sí, hablamos. Estamos, Luis, porque. Como comprenderéis, atendiendo muchas llamadas, muchos clientes. Sí. Y creo que estamos llegando ya a los 5.000. Estamos realmente saturados y desbordados. Uno de los afectados, información. Pues vamos a ver, dígame su nombre, por favor. Hola, ¿es el abogado que les va a atender? Pues yo sí, Sara. Bueno, pues contame un poco, ¿cómo estáis? Bueno, ahora ya se nos ha pasado el cabreo. Sí. Esto es un vuelo que teníamos con Ryanair el sábado desde Santiago de Compostela, regreso el martes. El problema es el hotel, que nos han cargado una noche, nos han cargado 200 libras, hemos hablado con el hotel en Londres, fatal, o sea, no hay forma de recuperar ese dinero. Nosotros, en principio, vamos a reclamar todo, ¿no? Es vuestro, no es de nadie, sino es vuestro. Sí. Una cosa que sí lo van a reconocer, sí o sí, son daños morales. ¿Qué pasa? Están dando más o menos sobre 600 euros. Pero nosotros vamos a pedir por cada uno 10.000. 10.000 euros por cada uno de los persona afectada. Porque ya te digo, no solo pensamos que debe haber una respuesta patrimonial objetiva a lo que te ha costado el billete o el hotel, sino que aquí en muchos casos hay un lucro cesante y hay unos daños morales. Gente que ha suspendido bodas, gente que no ha podido asistir al funeral de sus padres, o gente incluso, no por ser sensacionalista, con la urna de su difunto durmiendo en barajas, ¿no? Y eso alguien tendrá que poner solución. Nosotros nos conformamos con que nos devuelvan lo que es nuestro, ¿no? Bueno, pues os dejamos para que abordéis alguna otra cuestión, algo confidencial. Gracias a vosotros. Gracias. Y mucha suerte. Que recuperéis todo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal? Nos sentamos ahí en una sala y nos contáis un poco vuestra situación. Vale, muy bien.